Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre, como todos los sábados a esta hora. Alcatraz, que estuvo ausente en dos emisiones, nos hace el favor de acompañarnos. Alcatraz, bienvenido de nuevo a cuenta. Gracias, Alfredo. Buenas tardes, queridos amigos, con el mismo afecto de siempre y aún más. Nos volvemos a encontrar y con el ánimo de ver un programa, Alfredo, que creo que va a resultar muy interesante. El Hijo del Santo reaparece, el más taquillero de todas las épocas, el personaje más taquillero. Se enfrenta a Negro Casas en un relevo australiano bastante difícil para él, pero creo que va a ser muy interesante. Los Can-Am Express también regresan, unos muchachos extranjeros muy musculosos, muy atractivos, por cierto, para las damitas. Y en un preliminar vamos a ver un dúo bastante espectacular, pues con Transformer y Celestial. Creo que va a ser un programa muy atractivo, amigos, que ustedes no deben perder. Bueno, pues el cartel de la lucha libre de calidad, como todos los sábados, usted ya lo conoce. Y también nos acompaña la señora bonita del programa, como todos los sábados, Tala Menéndez, que nos ha preparado una serie de reportajes para que usted conozca el Salón de la Fama del Deporte Profesional aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Así de que, pues nos vamos con Tala. Adelante, Tala, ¿qué tal? Bienvenida. Pues amigos, una vez más con ustedes aquí en la Plaza Quintero, a espaldas del Museo Salón de la Fama, que ahora de eso exactamente se va a tratar nuestro programa. Vamos a tener muy interesantes entrevistas, vamos a estar en el Museo Salón de la Fama con el director, el señor Vibriesca. También vamos a estar en otro museo ahí en Coyoacán. Van a ver qué interesantes cosas vamos a tener hoy en este programa. Entrevistas con Enrique Vera, con los villanos, con Celestial, y además una nueva sorpresita, porque ahora les queremos decir que va a ser un nuevo programa ya con unas preguntas indiscretas de los luchadores, de ustedes para preguntas con los luchadores. Así que no se pierdan este programa. Vamos a unos comerciales y regresamos. Hola, gente. Ahora. Bueno, pues estamos listos ya para lo que será la primera lucha de esta tarde. Aparecen en su pantalla los Scorpio. Y bueno, Alcatraz, después de haberte dado la bienvenida también, ya estamos listos para lo que será la primera lucha. Y una situación muy interesante, porque estos tremendos rudos pues llaman la atención por su tonelaje y también por la gran experiencia que tiene el papá Scorpio. Tienes razón, Alfredo, amigos. Yo creo que esta va a ser una tarde de muchas emociones. Claro, esta pareja de los Scorpios, una pareja que no solamente se le ve la calidad por todos lados, sino que el papá, que es un gran maestro de la lucha libre, con un gran historial, al que ya estamos viendo en el recuadro, Scorpio y Scorpio Junior, una pareja verdaderamente hermanada de sangre y de poder, y además de una calidad luchística enorme. Se van a enfrentar, Alfredo, a una pareja que ya, pues, de alguna manera hemos conocido aquí en los programas que les hemos transmitido de lucha libre, amigos, aquí con el Celestial y con Transformers. Yo creo que una pareja bastante animada, bastante rápida, y sobre todo creo que tienen cualidades tan interesantes que al enfrentarse a esta pareja de los Scorpios nos pueden dar, Alfredo, pues, realmente un espectáculo muy vistoso. Primera caída, Transformers entra en acción con el Scorpio Junior, este hombre de, pues, de los mil uniformes, de los mil equipos, y que llama la atención no solamente a los pequeñines, lógicamente, sino también a la gente grande, cuando empieza a ser castigado aquí por el hijo del Scorpio. Una pareja que pues ha llamado la atención no solamente en las arenas capitalinas, sino también en provincia, porque regularmente van ellos juntos, y esto pues llama también la atención de la gente que en provincia los quiere ver. Y por supuesto la participación de los referees, Fresero y Buki. Bien, esos referees que poco a poco se han consolidado. Aquí estamos transmitiendo, amigos, desde la arena de Nezahualcóyotl, donde el Fresero y el Buki, vamos, con todo lujo, están llevando pues una de las de los relevos que yo siempre he llamado clásicos. Scorpio Junior es un muchacho, un joven, una gran promesa que seguramente muy pronto será una gran realidad, si no es que ya lo está haciendo. Porque solamente para decirles con certeza, Scorpio papá, que ahora estamos viendo, es un luchador que tiene un gran historial y que solamente por su disciplina y su dedicación ha logrado el sitio, pues el sitio que ha merecido tener, como el que nos ha demostrado. Es un luchador muy fuerte, un peso completo total, y al lado de Swift hacen una pareja tremenda. Ahora se enfrentan aquí, pues mire usted, en una toma de referee clásica, que es muy bonito verla porque es donde inicia toda la lucha libre de gran calidad. Claro, ahí Scorpio se está tratando de, pues, decirle a los referees que le agarró del pelo. Es una de las patrañas que usan normalmente los rudos para desconcertar ahí un poco a su rival.
Y claro, vamos a ver, porque yo creo que don Scorpio y este gran luchador que ya tiene mucho tiempo, Celestial, tienen cualidades técnicas muy importantes. Palanca al brazo y ahora, claro, un candado invertido de Celestial, se lo lleva Scorpio. Y amigos, creo que sobre esta lona muy bonita, muy vistosa, aquí en la arena de Sahuacoy, estamos viendo hacer un espectáculo que nos da la posibilidad de marcar algo diferente en lo que son las transmisiones televisivas de lucha libre, una lucha libre de calidad, vistosa y también, pues, ¿por qué no decirlo así?, con mucho contenido. Bueno, y además de lo que ustedes están observando en esta ocasión, les diremos que también dentro de un rato, como ya seguramente lo están en conocimiento, lo tienen en conocimiento, si nos acompañan desde el inicio de este programa, pues viene el Hijo del Santo, así que no se despegue, tendremos un cartel muy interesante, además de los cuatro gladiadores que estamos observando en esta ocasión y ya en esta primer caída. Y también decirles un poco de Celestial, que es uno de los luchadores ciertamente nuevos, con mucho carisma, sobre todo porque pues le ha llegado al público en el sentido de que tiene mucha habilidad, tiene maniobras, tiene algunas llaves espectaculares, juega mucho con las cuerdas y esto por supuesto que le gusta al público cuando aparece por ahí el Junior del Scorpio a romper precisamente el castillo. Sí, Alfredo, y sobre todo amigos, no hay que olvidar que Transformers y Celestial es una pareja muy dinámica, muy espectacular. Ojalá que nos muestren todas esas habilidades que tiene, que ya las hemos visto en otras ocasiones. Por lo pronto, amigos, esto es real. Nosotros estamos presenciando aquí en su canal 13 un tipo de lucha libre diferente a lo que en otras ocasiones o en otras arenas se puede ver. Porque la lucha libre, y sobre todo cuando hay pues un evento, una confrontación de dos contra dos, necesariamente tenemos que, pues, podemos calificar con más calma la habilidad o las cualidades técnicas de cada uno de ellos. Y vamos, yo creo que la arena de Sahuacoyos sí ha tenido la fortuna de contar con ese tipo de eventos. Además, los luchadores, estos luchadores que ustedes ven, si bien no tienen ese tipo de nombres, de renombres muy, muy digamos, rimbombantes, sí, la verdad es que tienen una gran categoría. Y no solamente el historial de un Scorpio, sino de la vistosidad y además la capacidad que se muestra. Ahora, Transformers está buscando camorra por ahí con Scorpio Junior, se lo quiere llevar hasta los vestidores y amigos, ante la algarabía y el azoro de nuestra gente que aquí pues comparte con nosotros la emoción de la lucha libre en este su gran programa de los ídolos de hoy. El Fresero y el Bucles poniendo orden, y en este gran relevo clásico estamos viendo pues un forcejeo de estrategia que no nos ha llevado nada más que a pues especulaciones, porque no se han desarrollado pues muchos movimientos. Parece que ya empiezan y esto puede llevarnos pues al inicio de algo más espectacular. Vamos a ver si así sucede. Por lo pronto, Celestial ahí aplica un tremendo derechazo a Scorpio Junior. El Scorpio grande empieza a meterse también un poco con el público. Viene el conteo de parte del Fresero, del Bucles, para que se reanude la contienda. Unos primeros escarceos en donde ciertamente estos dos tremendos rudos pues han tenido ahí un poco la iniciativa, han tenido un poco la marrullería para tratar de conseguir la primer caída. Y este Scorpio Junior, bien vale la pena también recordarlo, hace escasas dos o tres semanas se enfrentó al villano número 5 tratándolo de derrotar, ahora el flamante campeón de peso semicompleto. Cuando ustedes observan por ahí la participación del papá Scorpio, después tremendos golpes de el Scorpio Junior contra un Transformer que, bueno, empezó ahí a tratar de jugar, empezó a tratar de llevar la fiesta por buen camino. Sin embargo, pues teniendo enfrente a estos dos tremendos rudos, no se puede esperar otra cosa más que esto, como este golpe fuerte de antebrazo. Fuerte, amigos, qué fuerte se está desarrollando ya la lucha. Y miren, después de una calma chicha formada por este par de escorpios que han llevado muy bien su primer caída, dominando a estos luchadores tan dinámicos que no supieron ni cómo descifrar pues toda esa estrategia maléfica que han desarrollado los Scorpios. Y por supuesto, en el pecado están llevando la penitencia porque están recibiendo ya golpes muy severos. Yo creo que están muy en ventaja estos Scorpios, Alfredo, porque además no solamente la sabiduría del papá, sino esa calidad tremenda de un joven consolidado casi, vamos, y que tiene pues habilidades no solamente ya innatas, sino que ese aprendizaje de su padre lo está llevando, o lo va a llevar definitivamente a lugares preponderantes en el futuro. Por lo pronto, vean ustedes la manera de lastimar a un Celestial con un antebrazazo
pues imagine usted lo que mide, pues el brazo de este angelito, algo ha de medir y algo ha de pesar, y entonces el dolor que le produce es fenómeno. Ahora Scorpio, pues el Scorpio papá le dice: hijito mío, yo te ayudo, vamos a ganar esta primer caída y si se puede la segunda, y por qué no la rematamos con una tercera. Mientras tanto se está desarrollando, y vamos a decirlo así sinceramente amigos, una lucha limpia, porque a pesar de que los golpes de los Scorpios son severos, no llegan pues a la marrullería, como hemos hablado Alfredo, ni al golpe soez que pueda lastimar en serio a sus contrincantes. Creo que se ha desarrollado una lucha libre, digamos una lucha clásica dentro de lo que es esta primer caída, que desgraciadamente no nos han permitido ver algunas de las llaves famosas e importantes que seguramente papá Scorpio o el mismo hijo de Scorpio saben. Por lo pronto estamos viendo ya una lucha desarrollada a nivel de la rudeza, donde los Scorpios están llevando la mayor ventaja. Bueno, y esta tremenda pasada de el Junior parece que va a dar cuenta ya de Celestial. Ahora guillotinazo de parte de el primero de la dinastía. Repiten la dosis con Centón sobre Celestial, que prácticamente está agotado. Viene el conteo, tres palmadas, está fuera Celestial, queda Transformer. Y ahora pues el papá Scorpio va a dar cuenta de él, apoyado también con el hijo, que aquí con patadas de canguro pues lo está derribando. Una primer caída que se fue un poco lenta, sin embargo a la hora de que metieron el acelerador estos dos Scorpios están terminando ya con Celestial, y ahora lo hacen de esta forma con Transformer. Pues sí, un doble azotón por atrás. Ahora lo están rematando con, pues no sé, con codazos. Se sube el Scorpio Junior, terminan con Transformer, y amigos, esta primer caída es de los rudos. Creo que empezamos bien un programa sumamente interesante. No se vayan, regresamos muy pronto con ustedes. Bueno, pues listos para lo que será la segunda caída. Ojalá y que pues los técnicos se recuperen un poco. En nuestro pronóstico vamos a ir en desventaja, pero vamos con los limpios. ¿Qué te parece, Alcatraz? Los limpios y los sucios o los rudos. La verdad, Alfredo, que pues si no se cuidan Celestial y Transformers pueden dar unas patadas de canguro equivocadas por ahí que iban dirigidas a Celestial, y reaccionando rápidamente Celestial y reaccionando a lo rudo, y Transformers, caray, no le hemos visto ya esas, como decías tú acertadamente, cabriolas. No le hemos visto ya Transformer. Ojalá que pues ya para esta segunda caída nos lo muestren. Por lo pronto están siguiendo la tónica de los rudos a golpecitos, pataditas, y eso no está bien, porque los que sí saben pegar y dar patadas son estos rudos. Ellos deberían dedicarse un poco más pues a hacer todas esas cualidades, mientras el Scorpio no sé qué nos dice por ahí. Pues no sé a quién le sacó la lengua. No, les aseguro, amigos, que no fueron a ustedes. Yo no creo, Alfredo. Seguro fue a nuestro compañero José Luis, el hombre de la cámara que más cerca está ahí del ring. Y ojalá que el Scorpio Junior nunca pierda la máscara, porque si está tan feo como el papá, bueno, pues sería una pareja, además de ruda, tremendamente fea. Fea, ¿no? Pero miren, lo que no estamos viendo feo es este, pues este recobre aquí de Transformers, donde a base de mortales, ahora unas tijeras, se lo lleva volando allí. Pues realmente es un volantín impresionante, y adiós Scorpio Junior, el papá Scorpio. Vea usted la manera tan excelente de llevarse, y claro, el Scorpio Junior quiso lanzarlo y el lanzado fue él. Ahora esta es una de las muestras técnicas que nos da Transformers. Celestial va por la misma tónica, pero vean ustedes la corpulencia de Scorpio, papá. Una corpulencia que hace temblar a cualquiera. Pero para la fortuna de él tiene al hijo, y ahora con una, pues un doble, casi antebrazazo, más bien yo diría puñetazo, entrelazado amoroso de padre e hijo, mientras tratan de terminar con Celestial, que se los quiere llevar con una plancha y nada, vámonos. Una falla más del Scorpio Junior, siguen las fallas, y amigos, esto se está poniendo calientito. Patadas de canguro equivocadas, vamos a ver hasta dónde lo lleva Celestial. Esto se está poniendo emocionante, Alfredo. Pues es precisamente lo que esperábamos ver de parte de Celestial, de parte de Transformers. Hay un manazo, no se dio cuenta si fue Celestial o fue su señor padre. Por lo pronto le quería contestar el golpe. No fui yo, le dice el papá. El público por ahí metiéndose fuerte con los Scorpio, y ya vimos un poco
de lo que son capaces tanto Celestial como el propio Transformer. Dos luchadores jóvenes, dos luchadores con mucho futuro en este difícil arte del pancracio. Por lo pronto aquí se da una situación de el perdón entre el papá y el hijo. Ay, además, Alfredo, que pues no le pegue al papá, se le va a secar la mano, ¿no? Yo creo que si se porta mal, llegan a casa y lo va a dejar sin cenar. Por lo pronto, Scorpio Jr. quiere retomar las enseñanzas del papá y Celestial, demostrando esa habilidad, va hacia la esquina, se lo lleva de la mano, lo agarra el papá. ¡Vámonos, un sentón y adiós, Scorpio Jr.! Se lo lleva hasta por allá. Otra equivocación. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de llevárselo! Una rana de Celestial Transformer. Sentón tremendo a Scorpio. Y amigos, esta segunda caída está casi, casi terminada. Pues se terminó y en favor de los técnicos. Bueno, una a una. Vamos para la tercera caída. Regresamos con ustedes rapidísimo. Sigo pensando en que el bando de los limpios se va a llevar esta primer lucha. No sé cuál sea tu punto de vista, Alcatraz, pero pues ya nos deleitaron en unos cuantos minutos Celestial y Transformer con esa forma tan especial, tan espectacular de ganar la segunda caída. Patada circular, patada de barrido, como se conoce un poco en las artes marciales. Ya le iban a contar la tercera por ahí al Scorpio, que ahora se encara precisamente con el Bucles, que tiene algunos meses que ya perdió precisamente los rizos. Y por lo pronto, bueno, pues ahí viene el relevo después de darle la mano para enfrentar a un Transformer con este espectacular, con esta indumentaria que ha presentado esta tarde. Y bueno, pues un poco la sonrisa ya, por supuesto, acompañado ahí por la asistencia del hijo, tratando de ahorcarlo con esa pañoleta que luce Transformer, un poco como los pilotos de antaño, como el varón rojo, ¿se acuerdan ustedes? Aquel que salía en su doble hélice. Bueno, pues ahí también Transformer sacó una pañoleta y de ahí precisamente lo está jalando el Scorpio y le está dando un latigazo. Parece ser que es todo, una, dos, nada, ahí rompe el castigo. Pues sí, Alfredo, y amigos, estabas anotando sobre la pañoleta muy coqueta que tiene Transformers. Es una de las desventajas que tienen luchadores que buscan, pues, adornar de alguna manera su equipo. Es lo mismo que le pasa a Octagón con sus colitas, que si se descuidan los amarran de las cuerdas, los estrangulan, como está sucediendo ahora con Transformers. Creo que la estrategia de los Scorpios está siendo ya muy clara. Están tratando de recobrarse en esta tercera caída con el ánimo de llevarse la victoria. Y yo creo, sinceramente, Alfredo, es que Transformers y Celestial están realmente desorientados. No tienen realmente un plan muy fijo porque no los he visto tan sólidos como los Scorpios. Los Scorpios están haciendo lo suyo. Rodear y además con un plan que trata de hacer que ellos no logren, pues seguramente algún planecillo que tenían ya preconcebido en esto que están haciendo, que es lo clásico, en un relevo de dos contra dos. Y ahora la pañoleta famosa ya de Transformers está siendo realmente causa de su sacrificio y de su dolor. Los Scorpios están consiguiendo, pues, disminuir a Transformers, mientras Celestial estará observando desde su esquina, ya muy bien controlado, las acciones. No han podido mostrar todas sus cualidades Celestial y Transformers como para desnivelar la balanza en favor de los Scorpios. Creo que, pues, tu pronóstico estaba bien iniciado a que los técnicos podrían ganar, pero a mí se me hace difícil con estos rudos. Pues sí, ya un poco con esa demostración que nos han dado, ahora vamos a ver con esta gori especial. Una gori especial de parte del papá de los Scorpio sobre Transformer. Y bueno, pues tiene que venir la asistencia. Ay, hubo un foul por ahí, ¿eh? No alcanzo a ver, pero me parece que es foul. A ver, Alfredo, mira, ahora intenta hacer una especie de cavernaria que no completa con este aloncito. Además, yo creo que los Scorpio están muy bien coordinados, ¿eh? Están dándose el relevo afortunado. Este, pues, clásico tirabuzón que le aplica Scorpio Jr. no será suficiente seguramente, porque creo que se las irán llevando así con este tipo de llaves. Estamos ya en una tercera caída, amigos, que a pesar de todo esto, aunque no ha habido mucho movimiento, pues el luchador se cansa allá arriba de azotones y de golpes. Y Alfredo, la verdad, yo sigo sintiendo que los técnicos no tienen un plan muy bien preconcebido. Y eso está en favor de los Scorpios. Ahora que el Scorpio Jr. está, pues, siendo lastimado con una de a caballo, yo sigo insistiendo, Alfredo, que es una quebradora de a caballo, porque está quebrándole la columna, ¿no? Pero de todas maneras dejamos la de a caballo, la gran conocida llave
creación de Gori Guerrero y, por supuesto, inmortalizada por el enmascarado de Plata el Santo. Una lucha, amigos, realmente interesante, sobre todo porque las fuerzas están muy niveladas y no hay nada dado fijo para alguno de los bandos, ¿no? Ligeramente los rudos están sacando la mejor parte, pero pues ojalá y reaccionen tanto Transformer como este Celestial, que ahora está siendo golpeado aquí duramente por el señor Scorpio. Y después la asistencia, el relevo, tremenda patada ahí de parte del Junior. Y pues ahí los referees, nada más observando un poco cómo lo están castigando, duramente ha sido golpeado, está ahí afuera del encordado, y este que jala aire por la boca es Transformer. Ojalá y que se pueda recuperar. Se encara aquí un poco con el público el papá de los Scorpio, y aquí pues ahora el hijo va a darle un azotón, sí, tremendo azotón para Transformer. Es una lucha, amigos, realmente muy a lo rudo, y una rudeza bien llevada, bien elaborada. No han tenido que utilizar ni palitos de paleta, ni corcholatas, ni nada por el estilo, ni piquetes de ojo como se usaba en épocas del cavernario, pero se ha usado realmente una rudeza clásica. Transformer está ahí con estos tirantes, doble palanco, tirantes a los brazos, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque Celestial y Transformer no logran coordinarse, mientras el Scorpio, papá, que ahora le aplica una llave tan vistosa como este tirabuzón, pues está logrando finalmente hacer que a su favor se vaya la balanza. Vamos a ver ahora qué hace por ahí Transformer y pues el Celestial, que no logran consolidarse. Vamos a ver si en algún error tal vez puede hacer que la balanza se vaya hacia los técnicos. Bueno, con este error tampoco se puede lograr. Vamos a ver otro error más. Creo que entre errores, esto, pues aquí puede ganar el bucle y retroceder. Y bueno, el que haga menos errores, vamos a pensar que es el que puede ganar la lucha. Por lo pronto aquí Transformers empieza a utilizar precisamente ese buen manejo que tiene para llevarse al hijo del Escorpio. Lo está dejando fuera. Aquí un tirabuzón de parte de Celestial. La lucha se está terminando, y justamente a favor del bando de los limpios, que aprovechó un pequeño desconcierto. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos con más. Más allá de las arenas, los gimnasios y los cuadriláteros, la lucha libre está presente en revistas, juguetes, máscaras, cine, radio, televisión y hasta en museos. Sí, en museos. Recorriendo las calles de la Ciudad de México, Ídolos de Hoy en la Lucha Libre descubrió que en el Museo de la Fama, la lucha libre ocupa un lugar muy especial. Y hasta ese lugar, nuestra compañera Tala Meléndez se trasladó para presentarnos el siguiente material. ¿Nos acompaña? Amigos, estamos una vez más en un lugar que les va a interesar muchísimo conocer. El Museo Salón de la Fama. Su director, Jorge Vidriesca, que es el que nos va a hablar sobre él. Cosas muy interesantes. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Oye, queríamos que nos explicaras algo sobre este salón de lucha, porque es a lo que venimos a saber más cosas de nuestros ídolos de la lucha. ¿Cómo se te ocurrió la idea de cómo conseguiste la capa del santo, cómo conseguiste los bustos de esos luchadores tan famosos? Cuéntanos cosas. Mira, cuando se diseñó en el Museo Salón de la Fama el sector dedicado a la lucha, a la historia de la lucha en México, pues decidimos traer, como están todos en el museo, los objetos de los personajes más populares, de los seres más populares hechos por el pueblo de México. Entonces, cuando hicimos la lista de los personajes que podrían entrar al Museo Salón de la Fama, hicimos una lista en orden cronológico, y tú sabes que aquí tenemos los deportes a nivel profesional en su exhibición. La lucha es uno de los deportes también muy jóvenes. Aunque hubo encuentros de lucha libre desde el siglo XIX en México, la trajeron los franceses. Cuando la nación francesa la trajeron por Tampico y por Veracruz. Y se hacían luchas hasta con un oso en los teatros en México y en las plazas de toros, en los cabarets. ¿Los hombres luchaban contra un oso? Sí, tenemos fotos de 1924 en el Teatro Arbeu, cuando se anunciaba a un señor que luchaba con un oso. Y eran encuentros personales. Pero la lucha profesional, como la tenemos ahora como espectáculo en México, empezó con la familia Lutterot en 1936. La primera lucha fue donde está el Teatro Chino, donde Palacio Chino. Palacio Chino. Cerca de Bucareli, ahí fue la primera lucha libre en México a nivel profesional. Entonces hicimos esa lista de los gladiadores, pues, que destacaron, como el Tarzán López, como el Santo, ¿verdad?, que tenemos aquí, Gori Guerrero, creador de la famosa
llave que es la tapatía. Entonces, de todos ellos quisimos traer sus objetos personales, que son los que se exhiben en esta sala. Oye, ¿y son originales, por supuesto? Absolutamente. Todos los objetos que ves en esta sala, dedicada a la lucha libre en México, son originales. Son objetos que pertenecieron y ellos, muchos de ellos, los vivos, los trajeron. Otros, sus familiares. Oye, dime una cosa. La gente le interesa cuando viene aquí, te preguntan a ti como director del museo de las máscaras, de cómo conseguiste los bustos, de qué se trata la sala. ¿La gente acude a ti? Sí, se nos preguntan. Tenemos una pequeña oficina nosotros aquí también, que es un centro de documentación para complementar la información en las salas de exhibición. Y te quiero decir que esta sala de la lucha, dedicada a la lucha libre, es una de las más populares del museo, que son de los chamacos, sobre todo, gozan mucho de la exhibición de los objetos personales, de sus ídolos, porque ellos los hacen. Y hay otra cosa, fíjate, que al exhibir, por ejemplo, las botas de Gory Guerrero, la gente baja la voz. Así como que la ponderan el objeto como un signo de respeto, porque se sienten que ellos hicieron ese... Pues es todo por hoy, y agradecemos muchísimo a Jorge, y no dejen de venir a este museo. Permítanme, les voy a dar la dirección. El Museo Salón de la Fama está en Plaza Torres Quintero número 14, donde empieza Tepito, entre las calles de Peña y Peña, o sea, la continuación de Perú y Bolivia, detrás del mercado Abelardo Rodríguez, a 3 cuadras del Zócalo. Para que sientan de veras el ambiente, aquí es la mera semilla, el mero donde nacieron todos ellos. Muchas gracias. Bueno, pues una entrevista muy interesante de Tala Menéndez. Si usted quiere visitar el Museo del Salón de la Fama del Deporte Profesional en el Centro Histórico de la Ciudad de México, muy cerca de, pues, de lo que es el Zócalo Capitalino, atrásito del mercado Abelardo Rodríguez, para más señas, y ahí conocer algunos aspectos, algunas prendas personales, algunos objetos de luchadores, de algunos otros deportes también, pero pues el caso concreto de los luchadores sí que vale la pena darse una vuelta. Yo creo que sí, Alfredo, amigos, yo creo que es interesante que visiten, que estén cerca de las intimidades de muchos de sus ídolos. Vamos a la primera lucha de esta tarde, que seguramente va a ser entusiasmante porque se enfrentan una pareja de Celestial y Transformers con un par de rudos increíbles. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes de inmediato. Esta semana, a media semana, es lo mejor del fútbol mexicano. Bueno, amigos, estamos ya en la segunda lucha de esta entusiasta tarde, donde seguramente ya empezaron ustedes a calentar las gargantas y la emoción con la presencia de estos Can-Am Express y el Signo, un relevo australiano que seguramente nos va a dejar muy gustoso. Signo y los Can-Am Express, o de Canadá y americanos, bueno, es una combinación que han formado este par de enmascarados de allá del norte, y se van a enfrentar a Enrique Vera, al villano primero y al villano cuarto. Otra tercia que realmente viene con todo el deseo de triunfar en un relevo australiano clásico, y sobre todo, pues después de tardar de vernos a Enrique Vera, pues vamos a ver que si trae nuevos ánimos. La verdad es que Enrique Vera, un día platicando con él, le pedí que nos mostrara alguna de sus llaves, pues famosas, que hizo hace mucho tiempo. Ojalá que nos los cumpla. Por lo pronto, aquí ya estamos viendo a uno de los villanos con uno de los Can-Am Express, que la verdad, pues tendríamos que empezar a identificarlos, Alfredo, porque no es sencillo hacerlo, a menos que traigan algún distintivo especial. El calzoncillo del rojo, nos dicen que es el número uno, ¿verdad? Sí, señor, gracias. El calzoncillo, el calzoncillo de este Can-Am Express que ustedes están viendo en actividad con el villano cuarto, precisamente es el uno, y el del calzoncillo en color azul es el número dos. Bueno, es una manera muy correcta de identificarlos, amigos, porque además de que traen la misma máscara, pues el cuerpo es muy parecido, y la verdad es que ustedes merecen reconocerlos por si pues se les hace alguno más favorito que el otro. Mientras tanto, ahí el villano cuarto, si no me equivoco, Alfredo, está enfrentándose al Can-Am Express número uno. Y vamos a ver hasta dónde llegan. Por lo pronto, no se han dado tiempo de enfrascarse ahí en algunas llaves vistosas, y están empezando ya a lastimarse. Villano cuarto que está pues ahí practicando su patada a la Filomena. Y claro, yo creo que me preguntaban algunos por qué no hacen los luchadores más llaves de las grandes llaves que se han dado en la lucha libre mexicana. Lo que pasa, amigos, es que la lucha libre ha cambiado, y en ocasiones cuando pues las estrategias de los dos bandos coinciden,
se dan la oportunidad de ver enfrentamientos a ras de lona muy interesantes. Villano primero, que ustedes están viendo ya frente a sus cámaras, se enfrentará ahora al Can-Am Express número 2, que, como decía Alfredo, tiene el calzoncillo azul. Es algo, esta vestimenta era clásica en las épocas de René Guajardo. Ahora que me acuerdo de René Guajardo, Alfredo, vamos a hacer de repente efemérides, sobre todo en este mes de mayo, pero por allá por 1966, amigos. Un gran luchador de esa época, Jerry London, le arrebataba el campeonato mundial de peso medio a René Guajardo por allá, por la Sultana del Norte. René Guajardo, y lo recuerdo ahora por lo mismo, porque él usaba precisamente calzón, casi siempre calzón negro, sobre todo cuando hacía pareja con Carlos Lagarde. Bueno, y ya que estás recordando un poco a estos hombres que hicieron leyenda, pues el programa de hoy, que ha sido conformado señalando un poco lo que es el Salón de la Fama, ahí hay pues datos no solamente de la lucha libre, sino de otros deportes, de los toros, del fútbol, del boxeo. Y si usted tiene ocasión, como decía Tala bien hace un instante, pues des una vueltecita ahí en el Centro Histórico, podrá visitar lo que es el Salón de la Fama del Deporte Profesional, en donde pues hay pues la leyenda, hay datos de muchos luchadores, como el que tú hacías mención hace un instante acerca de René Guajardo. Por lo pronto vamos a ver qué es lo que nos dicen estos Can-Am Express, que ya los vimos en alguna ocasión aquí en los Ídolos de Hoy de la Lucha Libre, y que pues impresionantemente tienen un físico que cuidado. Y ahora pues Enrique Vera es el que entra en acción después de haber lucido como bata para subir al encordado, una playera que decía Ciudad Neza, pues tiene el cariño del respetable precisamente de esta arena, y aquí entra en actividad contra el segundo de los Can-Am Express, que pues insisto, tiene una corpulencia tremenda, Alcatraz. No, y tiene razón, no solamente corpulencia, se ve que son hábiles. Enrique Vera está tratando de forcejear en una lucha libre a ras de lona, cuando este tipo de enfrentamientos nos hacen recordar lo que es la lucha libre, más bien la lucha olímpica, que es bastante a nivel de forcejeo. Ven ustedes ahora la palanca al brazo que está realizando Enrique Vera con una gran calidad, porque Enrique Vera tiene grandes conocimientos. Cuando se lo permiten los contrincantes, pues se da el lujo de mostrarnos todas sus cualidades y su técnica. Ahora con esta, pues es una llave verdaderamente dolorosa, unas tijeras, y con esas piernas que se ven bastante poderosas, de nuevo, bastante de gimnasio y de pesas. Yo creo que los Can-Am Express han desarrollado pues lo que en Estados Unidos se ha desarrollado ya bastante, que es la utilización de las pesas. Vean ustedes, Enrique Vera en una contrayadeando excelentemente, buscando pues apretarle en serio el cuello de este luchador extranjero. Y claro, amigos, lo que yo quiero decirles también es que aquí en su programa, como decía Alfredo, de los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre, pues es algo distinto tal vez en lo que se ven en otros lugares, pero lo que sí se les podemos asegurar es que lo hacemos con el mejor de nuestros esfuerzos y con la mejor calidad posible. Es algo diferente, es una manera diferente de ver las cosas en esta sección del Canal 3. Ahora bien, el Can-Am Express número 2 no está pudiendo descifrar suficientemente pues las habilidades, como ahora vemos, llevándosela con vistosas patadas voladoras al final. Y claro, este Can-Am Express, que por ahí asoma un pedazo de su mechón, y ahora el signo que hará, Alfredo, yo creo que nos dejará ver más cualidades de las que ya le hemos visto. Bueno, pues aquí entra en acción Antonio Sánchez, el oaxaqueño, el signo, contra un villano primero que lo recibe de esta manera. Y bueno, queda ahí también un poco aturdido, no sabe qué fue lo que sucedió. El primero de la dinastía de los villanos lo recibió con tremendas patadas voladoras. Y de nueva cuenta este enfrentamiento entre el cuarto de los villanos y el Can-Am Express, el número uno, que ahora lo está sujetando con esa doble Nelson, se zafa para que precisamente sea el villano el que la aplique. Vamos a ver qué es lo que se deriva en esta primer caída. Y como tú bien apuntabas, pues la lucha libre de calidad está aquí en la pantalla de Canal 13, con mucho respeto, por supuesto, y sobre todo para los luchadores, porque a diferencia, bueno, este es mi punto de vista, nosotros tratamos de darle ese sentido. No es una crítica, tampoco se trata de tomarlo en broma todo. En alguna ocasión lo hemos mencionado cuando pues ha habido la oportunidad, pero pues nosotros, y Alcatraz, que eres luchador profesional, claro, nosotros siempre tratamos de darlo, de primero en el sentido de orientar y de informar, en el sentido también de hacer un esfuerzo, y por supuesto de no tomarlos como en algunos otros lados. El glamour, yo siempre he dicho, el glamour está en otras arenas, aquí la lucha libre de calidad. Tienes razón, Alfredo, y amigos, mientras estamos viendo una confrontación
también muy, muy cerrada, muy, pues muy dura, muy seria, porque la verdad no se ve, no se ve pues una claridad dentro de lo que nos puede dar, sobre todo porque los extranjeros tienen un tipo de lucha diferente. Y bueno, los villanos están tratando de mostrar sus cualidades, ahora se enfrascan por ahí en una toma de referee, que bueno es ver esto, amigos, y creo que los extranjeros están aprendiendo rápido de lo que muchos saben, estos villanos que ustedes conocen bien, y que la verdad nos da la oportunidad de disfrutar intensamente la verdadera lucha libre. Y yo reitero más, y no es cuestión de estar criticando porque no nos gusta eso, amigos, nosotros tomamos muy en serio el trabajo de informarles, sobre todo de hacer que esto sea para ustedes pues un momento ameno, agradable, que ustedes puedan disfrutarlo. Si bien lo que queremos es, más que nada, no decirles exactamente lo que sucede, sino lo que nosotros sentimos que puede suceder, o en términos generales, cómo se encuentra la confrontación, como ahora vemos, caray, un medio martinete ahí en la madera, le ha de haber dolido este Can-Am Express 2, ahora el 1, es al revés, este es el 2, el azul es el 2, el rojo es el 1, mientras esta lucha está empezando a tomar color y el signo, que la verdad se ha de sentir un poco solo sin sus compañeros misioneros y los extranjeros que no saben hablar español y que tampoco entienden cuál va a ser la estrategia que los llevará a la victoria, Alfredo. Bueno, pues parece que la lucha en esta primera caída se empieza a resolver justamente a favor del bando de Enrique Vera y los villanos con este golpe de antebrazo sobre uno de los Can-Am Express. El número 2 todavía no se recupera, está tratando de sacar un poco de fuerzas cuando aquí es golpeado el signo por parte de Enrique Vera. Vuelo del villano número 1 sobre el Can-Am Express y en el intento de asistirlo, bueno, pues el número 1 de los Can-Am Express es tremendamente golpeado aquí por villano cuarto, que con este golpe en este puente olímpico se está terminando precisamente la primer caída a favor de villano número 1, de villano cuarto y de Enrique Vera. Vamos a ver esta sensacional repetición. Pues una repetición emocionante donde los villanos y Enrique Vera lo logran. Vamos a ver ahora qué hace el villano cuarto. Tremendo azotón. Puente olímpico, amigos, regresamos. Segunda caída de esta lucha que ha sido espectacular, con mucha actividad, y ahora pues un signo que, como apuntabas, Alcatraz, no se ha entendido del todo con los Can-Am Express, no tenían una estrategia bien definida, y vamos a ver si ahora pues él los lleva por el rumbo de la victoria en esto que es la segunda caída. Por lo pronto se están enfrascando aquí con tremendos lanzamientos el villano cuarto y Toño Sánchez, el signo, que recibe golpe en el pecho, una sonrisita por ahí y va a tomar aire. A ver qué es lo que dicen los Can-Am Express. Un medio martinete que lo dejó totalmente noqueado abajo, ahí en la madera. Yo creo que le dolió de victoria hasta Montreal, y vaya que si Canadá es un país muy, muy grande. Pues sí, es tan grande, amigos, y el dolor que ha de sentir. Yo creo que un par de chichones sí se llevó por ahí el canadiense americano. Pero es la fortaleza de estos extranjeros. Realmente don Carlos Maynes nos ha traído pues luchadores no solamente fuertes, sino luchadores vistosos que tienen cualidades. Y estos canadienses americanos nos lo están mostrando. Vean ustedes la manera de Enrique Vera de llevárselo, que tiene peso, tiene altura y que puede equilibrar la balanza con estas gentes que la verdad necesitan luchar un poco más en nuestro país y seguramente pueden llegar a ser grandes luchadores, que es algo que nosotros deseamos porque forman ya parte de un elenco de calidad como ese de Lucha Libre Internacional. Vamos a ver ahora si el villano cuarto, bien realizada, es el primero o el cuarto, Alfredo. El cuarto, precisamente. La verdad me lo han de tomar mal los villanos, a veces no los reconozco. Bueno, pues vean ustedes nada más este martillo en lo alto realizado, muy al estilo de Cané, con este Can-Am Express número 2. Y lo azotó en forma tremenda aquí al villano cuarto, que ya me señaló por aquí entre bambalinas, Alfredo, cómo reconocerlo. Pero usted es la corpulencia de este norteamericano canadiense. Bueno, sí, precisamente. Lo que pasa que, la verdad, amigos, es que entre mis rejitas de la máscara no notaba yo bien que por ahí tiene inscrito en la parte trasera de su calzón precisamente su nombre. El signo, que ojalá y para su ventura pueda realmente recobrarse y pensar cómo ganarle a esta tercia bien aceitada de los villanos y Enrique Vera. Ahora está, pues a base de machetazos y golpes, dominando a este villano
este villano que la verdad no tuvo tiempo de reponerse, y el villano cuarto ahora está sufriendo por ahí una estrangulación con la cuerda inferior. Y amigos, pues la verdad es que ahora los rudos están tomando la delantera, y a pesar de verse disminuidos en la anterior, están recobrándose para su fortuna. El signo está ya tomando el camino de la victoria en esta segunda caída. Vean ustedes, una clásica, clásica llave, pues realmente una estaca india en lo alto. Y amigos, suficiente, suficiente este signo para mostrarnos sus grandes cualidades. Creo yo que ha sido un recobre afortunado de los rudos, y estos Can-Am Express, que además de poderosos, son efectivos. Yo creo que hicieron una buena tripeta, por lo menos ya se ve, y le regresan a este villano un medio casi tremendo martinete para terminar vencedores, Alfredo. Termina aquí la segunda caída, las cosas se están empatando. Vamos a ver una vez más en esta repetición el castigo de parte de los Can-Am Express sobre el villano cuarto, y después ese estrangulamiento, vaya tremenda artimaña. Bueno, pues la lucha está empatada, esto ya es un poco extra, en donde están castigando al villano primero. Ahí la seña precisamente del referee nos está diciendo que la lucha ya terminó en esta segunda caída. Todo esto es extra. Nosotros vamos a ir una breve pausa. No se despegue Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre. Amigos, como sucede normalmente en la lucha libre, los que se sienten victoriosos se descuidan, como sucedió con los técnicos. Los rudos recobraron la segunda caída, están empatados. Vamos a ver qué sucede en esta tercera y definitiva caída. Yo creo que los rudos, si miren, ahora es un tremendo foul que le aplican ahí al villano cuarto. Y claro, Bucles y Fresero están volteados buscando la manera de resolver sus diferencias en esa esquina. Mientras tanto recibe un foul verdaderamente artero y directo. Claro, no lo vieron, y yo no sé qué tanto podrá disminuir al villano cuarto este foul. Pues por lo pronto no se recupera, y esto lo pueden aprovechar precisamente el signo y los Can-Am Express, que pues como tú apuntabas era un poco nada más de comunicación, un poco de plantear la estrategia. Parece ser que ya la tienen definida, ahí guiados por el oaxaqueño signo. Han debilitado tremendamente al cuarto de los villanos, que no se puede recuperar después de ese tremendo foul. Ahora este espaldarazo, y vamos a ver si aquí termina, ¿no? Alcanza a romper un poco ahí el castigo. Ahí viene a aplicar unos tirantes, y pues por lo pronto el signo es el que está capitaneando y está llevando precisamente a los Can-Am Express a una aparente victoria. Y ahora, pues esto que no está permitido, cuidado porque pueden ser descalificados los extranjeros, le están tratando de quitar la capucha. Ciertamente, Alfredo, amigos, esto que están pretendiendo hacer de quitarle la máscara al villano cuarto puede ser objeto de una descalificación. Ahora vean ustedes, el Bucles y el Fresero les están contando a los canadienses americanos de que esto no deben hacerlo. Si lo logran, es posible que los descalifiquen. El signo debe advertirles, si quieren, si tienen la oportunidad de ganar, que ese tipo de cosas no deben hacerse. Yo creo que aquí, pues no sé cómo se entiendan, si en inglés o en francés, pero por lo pronto deben tratar de seguir con esa misma estrategia. Ahora que se cuiden los extranjeros y el signo, porque Enrique Vera está llevando bien a su equipo. Si bien ellos pueden producir una gran sorpresa y ganarles en cualquier momento. Sin embargo, la fortaleza de estos extranjeros y la habilidad del signo podría ser el desnivel final de la lucha. No sabemos, yo creo que ya se está poniendo muy parejo, amigos, entre golpes y golpecillos. Vamos a ver hasta dónde nos lleva esta lucha, que ya está pareciéndonos bastante sorda y cerrada. Ante la algarabía y la emoción de un público que llena plenamente esta arena del Zagualcoyo. Una arena llena de emoción y de gusto por la lucha libre. Bueno, ahora el villano también trata de quitarle la máscara al extranjero. Ya se la quitó, casi se la quita. Creo yo que pues aquí ya no puede ser que sea un empate a base de descalificación total. Simplemente se pone pareja las cosas, y creo que los referees aquí deben aplicar su criterio, Alfredo. Sí, y bueno, ya estaban contándole por ahí al villano cuarto que sí alcanzó a zafarle un poco la máscara a este norteamericano canadiense, que ahora cae del encordado, pues muy débil. Yo creo que le picaron un poco el orgullo por ahí al villano cuarto a la hora de que le quisieron quitar la máscara a estos canadienses americanos, que ahora uno de ellos, precisamente el 2, pasa por los aires en una tremenda maniobra del villano cuarto, que ahora que con este tirabuzón trata de dar cuenta de él. Sin embargo, ya ustedes observan, y aquí está la descalificación. Cuidado, ¡tremenda descalificación, amigos! ¿Cómo es posible?
no es posible, si lo han dejado sin máscara al villano cuarto, el otro canadiense americano también perdió la capucha. Esto verdaderamente hizo perder el control de los contrincantes, han echado a perder de alguna manera la lucha. Ya no sabemos a quién van a descalificar, porque el primero que perdió su máscara fue el villano cuarto, o sea que deberían descalificar, dice el villano cuarto, que apesta esa máscara, no sabemos si lo es. Por lo pronto, creo que han sido descalificados, amigos. Regresamos muy rápido con ustedes. Y del Museo de la Fama, nuestro equipo de producción y Tala Meléndez se tuvieron que trasladar de inmediato hasta el Museo de Culturas Populares en Coyoacán, donde impacientes aguardaban Enrique Vera, Celestial y tres villanos. Pues amigos, estamos aquí en el Museo de las Culturas Populares, en la Arena La Popular. El Museo de las Culturas Populares, vengan a dar una vueltecita, verán qué divertido y qué bien hecho es su exposición. Todos que quieren saber de mis amiguitos, díganle a sus papás que los traigan, de veras. Se van a divertir. No se vayan, muchísimo nosotros esta serie de entrevistas. Amigos, estamos recorriendo todavía el museo y estamos en la sala de las llaves. Y yo te quiero preguntar, Enrique, ¿qué llave es la que tú has inventado? ¿Cuál es la que más te gusta? Bueno, yo hago un castigo, que es una quebradora que ya el público la tiene identificada a través de toda mi carrera. Hay otra llave que es un suplex con una enredadera con castigo al brazo, que todos los compañeros ya le pusieron su nombre, ya se la adjudicaron ellos, pero el público conoce y sabe, sabe que realmente esa llave yo la he hecho durante toda mi carrera, que es de más de 20 años. ¿Y tú sabes la primera llave que se aplicó a un luchador, cómo se llamaba? Pues realmente no, la verdad no. Bueno, la Universal se usaba mucho hace muchos años, que es una llave muy efectiva y hasta la fecha ya muy pocos compañeros la aplican. Estamos aquí también con Celestial. Celestial, ¿tú cuál es la que aplicas en tu lucha? Bueno, pues yo en mis luchas hago una variedad de llaves, ¿verdad? Yo recopilo llaves de todos los luchadores antiguos, entonces yo recopilo, entonces en cada actuación yo trato de sacar inclusive llaves antiguas que ya no se usan. Pero yo lo que más me identifica el público es por un tope que yo saco por afuera del, para afuera del ring. Cuando yo libro el ring, doy un giro en el aire, un salto mortal, caigo parado atrás del contrincante. Es lo que más aplico yo y es lo que más le ha identificado el público. Que también ya pues ya hay muchos imitadores por ahí, ya lo han sacado. No con la misma calidad ni con la misma precisión mía, pero sí ya también tratan de hacerlo. A ver, amigos, aquí con los villanos, tú cuéntanos, ¿cuál es tu llave preferida? Bueno, desde que yo era chiquillo veía aplicar una llave a mi padre, el señor Ray Mendoza. El tirabuzón es de las llaves que más me gusta aplicar a mí por su efectividad y por su... es una llave muy bonita. ¿Y a ti cuál es la que más te gusta? Bueno, yo tengo diferentes llaves que utilizo, ¿verdad?, para eliminar a mis rivales. Pero hay una que me ha dado muchos triunfos y que el señor José Luis Valero Meré, que en paz descanse, la bautizó como el Cristo Negro. Es un castigo a las piernas. Se escuseta las piernas con castigo a los brazos. Cuéntame de la hurracarrana. ¿Qué es la hurracarrana? La hurracarrana es una rana invertida, se puede decir, con un brinco al cuello, haciendo un giro en medio de las piernas del rival, y el rival quedando con espaldas planas y uno que lo aplica deteniéndole las piernas y los hombros. ¿A ti te gusta esta llave? Me gusta bastante, pero para mí la más efectiva, al menos me ha dado satisfacciones, es la Nori. ¿Cómo es? Pues necesitarían verla para poderla apreciar, ¿verdad? Bueno, amigos, pues a buscar donde anden los villanos para ver esas llaves. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este recorrido por este museo. No se vayan, que todavía les tenemos cosas interesantes, amigos. Señores, listos para lo que será la lucha estelar de esta tarde, la reaparición de varios contendientes, entre ellos estos tremendos rudos que ustedes están observando. Uno de ellos, el hombre de la herencia de la leyenda blanca, el Dr. Wagner. Bueno, en el orden que aparecen, Negro Casas, Babyface, tremendo bombardero mexicano, y Dr. Wagner Jr. Por ahí le tenemos un guardadito al Dr. Wagner Jr. para enfrentar nada más y nada menos al ídolo de ídolos, al luchador que ustedes nos habían pedido y que justamente ahora lo vamos a presentar, al Hijo del Santo, que estará acompañado de Solar. Y bueno, pues una tripleta, un relevo australiano muy interesante, precisamente con la reaparición del Hijo del Santo. Por ahí también estará Gran Hamada, el japonés,
y Solar primero. Así de que, pues Alcatraz tenemos un relevo australiano clásico muy interesante, y vámonos con lo que nos puedas apuntar de esta sensacional lucha estelar. La verdad, Alfredo, y me da gusto saber que el Hijo del Santo regresa a estas pantallas del Canal 13. ¿Y saben por qué, amigos? Porque es una leyenda plateada que está vigente. Y sobre todo, pues ahora vemos por qué del lleno de esta arena Nezahualcóyotl siempre ha sido un imán de taquilla impresionante. Yo creo que es el más taquillero que existe en el momento, el Hijo del Santo, que por sí solo llena arenas. Y es en un relevo australiano como el que estamos viendo, amigos, donde el Dr. Wagner Jr., pues por ahí comentaba a una revista especializada de que, pues, de que en este canal no estamos haciendo muy bien las cosas. Muy respetable su opinión, estamos haciendo lo mejor posible. Creo yo que, pues, realmente cambiar de canal o cambiar de locutores no es nuestro problema. Vamos, sería la decisión de ustedes, amigos nuestros, ustedes que gracias a que nos ven y nos favorecen, pues seguiremos en la medida que ustedes ya no prendan su televisión en este canal, pues dejaremos de trabajar. De todas maneras, mientras lo hagamos, lo haremos con mucho gusto y con mucho cariño. Doctor Wagner Jr., que es un gran luchador, eso sí, ni duda cabe, enfrentándose al Solar primero, que hay que apuntarlo así, que es un verdadero maestro, y que si bien tiene cualidades enormes, un Solar segundo que también existe en la lucha libre mexicana, este Solar primero es superior. Y le digo porque la verdad es un luchador de una alta jerarquía, que ustedes simplemente al verlo enfrentarse a un luchador tan poderoso como Doctor Wagner Jr., ustedes van a constatar la calidad que él tiene. Con este, pues realmente es un castigo verdaderamente doloroso, aunque a veces pues no se ve, no se siente, pero la verdad que con este candado que le estaba aplicando es para romperle pues hasta los tímpanos. De todas maneras, vean ustedes las evoluciones que está desarrollando Dr. Wagner Jr., se lo lleva en esta pues especie de enredadera que no logra terminarla aún. Es un Solar primero que sabe contrallevear. Esta es una manera de contrallevear, quitarse las espaldas planas mientras Dr. Wagner Jr. está intentando dominar. Estamos viendo, estamos afortunadamente empezando a ver en la lucha libre a ras de lona que tanto nos agrada. Una lucha libre que nos muestra las cualidades de estos luchadores de tal capacidad. El Negro Casas, que viene molesto, no por lo bien que le fue en Japón, porque afortunadamente le fue muy bien, no acaba de regresar, cuando ya está aquí en las pantallas de su televisión, mostrándonos seguramente todo lo que aprendió y sigue aprendiendo ya en la gran lucha libre. Ahora con esta palanca al brazo de Solar primero, que lo tiene de espaldas al Dr. Wagner Jr., y que nos hacen ver el principio de una lucha en relevos australianos de alta calidad y alta jerarquía. Creo que, Alfredo, nos da mucho gusto ver que en una lucha estelar y en esta arena del Nezahualcóyotl podamos disfrutar la lucha libre que tanto hemos transmitido en este canal. Bueno, cuando por ahí los dos referees, tanto José Guadalupe Aguilera, el fresero, y también el Bucles, intentaban dar la tercera, no se pudo. Es muy difícil doblegar así de entrada a un Dr. Wagner Jr. con esa impresionante musculatura que tiene y también la experiencia que ya tiene en algunos años en esta profesión de la lucha libre. Y ahora el que pues está pagando las consecuencias y hace este puente olímpico es precisamente Solar primero. Y bueno, pues también la expectación un poco de ver ya al Hijo del Santo con, pues enfrente hay un hombre como es Pepe el Negro Casas, que pues tiene en su guardadito, y no, dice el Hijo del Santo que él va, pero con el tremendo bombardero de Colima, con este baby face, que con ese panzazo, ese pechazo, lo mandó hasta la primera fila. Y vamos a ver qué es lo que dice aquí el heredero de la leyenda plateada, el Hijo del Santo, que está reapareciendo en Canal 13 y que con estas tijeras está despachándose un poco aquí a Babyface, y va a repetir la dosis, bien como lo hacía su señor padre. Aprendió el Hijo del Santo, y ustedes están observando que tiene calidad, que tiene pues todo lo que necesita un ídolo. Pues realmente, amigos, el Hijo del Santo como remolino, buscando y derramando por todo este ring su gran calidad de consentido y de taquillero, cuando el Negro Casas dice: yo quiero algo con el Hijo del Santo como lo ha querido tanto tiempo, pero la verdad que trata de evitar ese enfrentamiento. Ahora pues lo hace con Gran Jamada, que también ya tiene por ahí un piquecito de antaño, y ven ustedes las evoluciones. ¡Qué tremendo golpe allá en la esquina ha recibido Gran Jamada! Y el Negro Casas, que también tiene su público y las fanáticas que le aplauden. Bueno, pues vean ustedes, ahora se las receta nuevamente en una evolución bastante dinámica. Vean qué patada tremenda le ha pegado
Pues no sé si en la barbilla, en la nariz o en los ojos, pero le dolió al Negro Casas. Vamos, doctor Wagner Jr., que más que cuerpo atlético como los que vimos en los Can-Am Express, amigos, este es un cuerpo de luchador clásico. Como lo habíamos visto en su padre o en el Ángel Blanco, una gran pareja de la Ola Blanca. Y vean ustedes ahora, coqueteándose un poco de que somos amigos o no, el gran luchador solar primero recibe pues un arrastre por ahí dolorosísimo en la lona. Vean ustedes esto, la manera tan fácil con que el doctor Wagner se puede llevar a un luchador que también es pesado, porque es semicompleto solar primero. Vamos a ver ahora qué intenta. Bueno, es un intento muy sencillo donde se da un frentazo y siguen las evoluciones armoniosas de luchadores de gran calidad que, por supuesto, porque son tan buenos, de alguna manera se neutralizan. Solar primero, nuevamente, reguilete, quebradora a la rodilla. Y amigos, qué formidable movimiento luchístico nos ha dado Solar primero. A gata se va el doctor Wagner y a base de golpecitos cortos, el Negro Casas dice, yo soy tan fuerte como tú, más, pues no tan más, porque ahora lo agarra de los cabellos y Solar primero se lo va a llevar, se lo llevó, y dos que tres pelos quedaron afuera. Aunque por ahí le decía el Bucles que eso no se puede, otro remolino, otro reguilete con quebradora, pero para el Negro Casas, y ya van dos. Ya van dos que se despacha Solar, demostrando, como decía Alcatraz hace un momento, que es un auténtico maestro. Y ahora, ahí arriba, quebradora, quebrador, intento de quebradora de parte de Solar. Viene el vuelo del Hijo del Santo con esta tremenda plancha desde la tercera, dando cuenta precisamente de Dr. Wagner Jr. y después el maestro Hamada, terminando con Babyface. La primera caída es para el bando de los técnicos, con esa extraordinaria demostración que ha dado Solar. Y aquí metiéndose el Negro Casas, ¿con quién? Con don Carlito Suárez. Cuidado por ahí, Pepe, el Negro Casas. Una muy buena actuación de parte de Solar, del Hijo del Santo, que ahora empieza a recorrer ahí el pasillo tratando de, pues, demostrar que ellos ganaron. Nosotros vamos a una breve pausa, regresamos con más. Nadie creyó que pudiéramos volver. Bien, amigos, pues qué emocionante en este término. Miren ustedes, tope de Cristo del Hijo del Santo sobre Dr. Wagner Jr., magistral, magistral del Hijo del Santo. Vamos a ver ahora qué hace Babyface. Nada, se lo lleva con una hurracarrana de ahí de gran jamada, mientras en quebrador a lo alto, Solar primero había terminado ya con su oponente. Bueno, vamos a ver ahora esta segunda caída, donde gran jamada empieza a correr tras de las cuerdas. Y un Babyface, amigos, un bombardero tremendo. Este Babyface que ya tenemos tiempo de no verlo en toda su plenitud ahora en la lucha estelar, pues tratando de dominar, de doblegar a un viejo enemigo suyo. Intento de pasada, muy bien se lo lleva, muy al estilo japonés ya de gran jamada, que ahora receta por ahí un golpecito al Negro Casas, que tiene cuentas pendientes. Ahora nuevamente gran jamada llevándose la segunda caída solo, poniendo quietos a todos. Y el Hijo del Santo y Solar primero legión, compañero, también estamos nosotros. Sí, ahí en esa asistencia. Bueno, pues por lo pronto gran jamada despachó al Babyface, después al Negro Casas, y también tuvo lo suyo para el Dr. Wagner. Y aprovechamos rápidamente este instante para decirle a todo el público que nos acompaña, ahora sí, el duelo que todo el mundo estaba esperando, el Hijo del Santo y el Negro Casas. Algunos luchadores nos han hecho pues la petición de que si usted va a la lucha libre, a cualquier arena que vaya, no arroje por favor monedas, absténgase de hacer este tipo de pues situaciones bastante penosas, y no solamente en la lucha libre, sino en algunos otros espectáculos. No arroje por favor algunos objetos. Ya ha pasado pues un sinnúmero de problemas ahí en un estadio de fútbol, en el del Atlante, y ojalá por bien de pues de la gente que está dándonos un espectáculo, como en esta ocasión el Negro Casas y los demás luchadores, pues no arroje usted ningún objeto. Hacíamos alusión a las monedas porque pues es lo que regularmente arrojan por ahí, y han lastimado seriamente a algunos compañeros de profesión de los luchadores que nos hicieron esta petición. Tienes razón, Alfredo, y miren, mientras ustedes están observando, amigos, donde ya el desarrollo de los rudos está siendo evidente, y sobre todo porque están empezando a dominar, y como yo les digo, ¿no?, recobrándose. Miren qué foul tan tremendo le pegó el Negro Casas. Yo creo, no sé dónde estaba el Bucles y el Fresero, pero el foul fue pues contundente, y ahora está tratando de destrozarle los dedos a este luchador para
que pues se olvide de un posible triunfo. Y como decías, Alfredo, mientras estamos viendo casi ya pues realmente la derrota de los técnicos en esta segunda caída, la verdad es que yo quiero insistirle sobre esas monedas, porque acuérdense ustedes del caso de 100 caras, donde realmente por poco y lo dejan sin retina. Amigos, vénganse a divertir a la arena, pero muy sanamente, sobre todo porque la verdad el luchador trata de hacer su mejor esfuerzo por dar espectáculo y trata de también de que sea pues no lastimado, como para que esto se acabe. Bueno, amigos, los rudos se han llevado ya esta segunda caída muy rápidamente, porque creo que sorprendieron la calma chicha que también, o la confianza que tuvieron los técnicos al ganar la primera caída. Vamos a ver qué nos depara la tercera. Por lo pronto, amigos, viene una pausa. No se vayan, regresamos pronto. De flores ha venido acompañando a lo largo de este programa. Si apenas llegó a casita o a algún lugar y encendió el televisor, pues viene la tercera caída definitiva en este relevo australiano, en donde pues la gente quería ver al negro Casas frente al hijo del santo. Por lo pronto, el heredero de la máscara plateada está pagando las consecuencias y las rudezas de negro Casas, que ahora es asistido por Babyface. Tremendo golpe de derecha y después ese cabezazo que ustedes observan. Y pues aquí no sé qué es lo que pueda suceder, pero en una segunda caída demostraron los rudos una buena coordinación. Dieron cuenta de Solar, dieron cuenta de Gran Jamada y del Hijo del Santo, y se antoja difícil esta tercera caída precisamente para el bando de los limpios. Pues sí, realmente muy difícil, amigos, porque la verdad tiene que sacar por ahí el Hijo del Santo, Gran Jamada, y por supuesto lo que es la tercia de los técnicos, sacar sus mejores recursos, porque yo creo que el Dr. Magnus Jr. y Baby Fest ya pues de por sí solos, que pesan bastante, pueden ser suficientes para dominar a un Hijo del Santo, que a pesar de ser pues de menor peso, lo único que lo salva en este caso es su gran maestría y su gran habilidad, su gran ingenio para resolver sus combates, por muy difíciles que sean, y sea del peso que sean. Solar primero, que es un gran maestro, no podría solo de por sí resolver una lucha tan complicada. Ahora ven ustedes la llave que está aplicando un Dr. Wagner, que realmente es pavorosa, una cruceta a las piernas verdaderamente dolorosa, ayudado por ahí por el negro Casas. Y claro, en un relevo australiano, lo que define finalmente es que el técnico o el rudo que comandan a sus equipos sea pues vencido. Ahora bien, lo importante es que no puede aparentar no estar equilibrado este combate. Sin embargo, en esta tercera caída, donde ya los luchadores están acusando pues realmente el agotamiento, y yo creo que el negro Casas, que viene con un poco con la escuela japonesa, este medio cangrejo que le aplica aquí a Solar primero no va a ser suficiente. ¡Ven ustedes el Hijo del Santo! ¡Con qué vertiginosidad ha podido dominar al negro Casas! Y vamos, aquí puede ser un recover técnico que nos puede llevar finalmente a una derrota de los rudos. Vamos a ver si los rudos nos dicen que ya se dieron por vencidos, Alfredo. Bueno, pues todo parece decirnos que precisamente el bando de los limpios, en donde el Hijo del Santo está tomando la iniciativa, se van a llevar esta lucha, pero cuidado porque enfrente tienen ahí un paquete muy difícil. Por lo pronto, Solar ha tomado al negro Casas para tratar de debilitarlo aún más, lo lanza contra las cuerdas, viene esa llave que ha sido característica en esta lucha de parte de Solar, reguilete y después la quebradora para dejarlo inmóvil a Pepe Casas, el hijo también de Pepe Casas, que pues lo recordamos con mucho afecto, un extraordinario luchador, grandes batallas por ahí en la década de los 70s, y bueno, pues ahora su hijo también en la herencia de este deporte que es la lucha libre. Babyface, azotón tremendo para Solar, y lo dicho, Alcatraz, parecía solamente nada más. Pues sí, parecía. Solar primero está recibiendo y esa palanca que le dio balanceando y luego lanzándole, pero de veras dolorosísima, Alfredo. Baby Casas es un luchador bastante recio, muy duro, bastante duro. Bueno, ahora la dureza ya la recibió Dr. Magnus Jr. en esa equivocación. Y claro, Solar primero no está manco, porque puede recobrar. Si se está recobrando, una pasada enorme ahí a... ¡Vamos a ver! Un tope rodado del Hijo del Santo. No le permite terminar su hazaña al Hijo del Santo cuando el negro Casas es llevado por el plateado. ¡Lo domina, lo dominó, señores! Y válgame, yo creo que esto ha sido una terminación
increíble, dominada, conducida y cristalizada por el plateado, el hijo del santo, el gran Jamada y Solar primero. Terminan ya el pastel que bien cocinó el hijo del santo. Amigos, ha sido una terminación de lucha escalofriante, donde la verdad yo no me lo esperaba. Bueno, pues decíamos hace un rato que parecía después... No fue tanto así y vino la culminación en esa extraordinaria maniobra que hace el hijo del santo. Después se mete ahí el negro Casas de nueva cuenta con Carlos Suárez y pues esto está pagando las consecuencias. Vamos a ver la repetición de esta pasada de Solar. Viene el tope rodado del hijo del santo y con esto se acaba la lucha. ¡Salina! Bien, amigos, creo que ha sido, Alfredo, una lucha estelar muy emocionante, muy atractiva. El hijo del santo demostró su gran calidad, no solamente como taquillero, sino como luchador efectivo, resolviendo con un tope rodado extraordinario. Creo que ha sido una lucha que nos ha satisfecho a todos y en realidad el programa ha sido importante. Y además pues nos deja un poco ahí con la espinita de tener la oportunidad de ver próximamente al hijo del santo, ¿por qué no en un mano a mano con el negro Casas? Y ahora, bueno, pues del otro lado del estudio nos acompaña como siempre Tala Menéndez con la sección del correo. Les tiene una sorpresa, atención señoras, señoritas, a todas las damitas que les gusta la lucha libre. Tala Menéndez les tiene una sorpresa. Tala, vamos a ver qué es lo que nos dice. Pues amigos, ¿qué les pareció la reaparición del santo? Es interesante, ¿verdad? Tenemos mucho de no verlo. Pues hay que seguir para ver qué más sucede en este programa. Y dentro de los saludines que les voy a dar, tenemos a Vicky M. Uribe, Jesús Camarillo Barrios, Gloria Flores de Camarillo, Raquel y Jesús Manuel Camarillo Flores, Amado Morales, Hugo Enrique Mendoza, Víctor Hugo, Yuli y Neto Pulido, Andrés y Juan Carlos Pastrana de Cuautitlán Izcalli, un saludón a Cuautitlán Izcalli, Javier Villarreal, Diego Aldama, Benjamín Teter, Conchita, Alma y Hugo, Arturo Rosario y Vicky de Guanajuato, a todo Guanajuato, un besototote. Alejandro Trujillo, a José Alberto Rodríguez Flores de Monterrey, Nuevo León también. A Puebla, a René Huerta Cruz de Puebla, Enrique Ale Rol de la colonia Benito Juárez, de Neza. Ay, está. Y al Pollo, por favor, Pollito, ¿dónde anduviste el viernes? Ay, amigos, pues les tengo una sorpresota. Fíjense nada más que vamos a tener una sección que les va a interesar muchísimo, sobre todo a las damas, Va a ser sección de unas preguntas indiscretas. ¿Qué quieren saber ustedes de todos sus luchadores favoritos? ¿Qué quieren saber? Bueno, lo que ustedes quieran saber en la próxima sección nos van a preguntar. Y ahorita pues yo creo que es todo por hoy. Yo ya me voy. A ustedes un besote hasta la próxima semana. Amores, al adorado de mi vida, besos. Y nos vemos la próxima semana, amigos. Amigos nuestros, hemos llegado al final de este programa. Alfredo, creo que ha sido un programa interesante. En términos generales, el contenido del programa ha sido muy, muy interesante. Esperamos que ustedes estén satisfechos con él. Ahora bien, yo creo que en cuanto a las luchas se refiere, creo que han sido luchas extraordinarias, llenas de calidad y de verdad. Además, ha sido una tarde de técnicos, eso hay que decirlo. Los rudos no pudieron consolidar lo que los planes traían y sin embargo, creo que finalmente todos nos hemos divertido. Bueno, pues el pronóstico que decíamos, estábamos con los técnicos, esta vez le atinamos. Y bueno, les estamos preparando una serie de sorpresas porque usted nos ha llamado, porque usted nos ha escrito. Gracias por sus cartas, ojalá y nos sigan escribiendo. El programa va a cambiar en algunos aspectos porque usted así lo ha solicitado. Ya nos vamos a nombre de todo el equipo del Sistema Universal de Video, de todos los compañeros que trabajan, que usted no ve, pero aquí están, por supuesto que aquí están. Ya nos vamos. Gracias. A continuación el programa de Los Toros. Nos vemos la próxima semana aquí en Los Ídolos de Hoy en la Lucha Libre. Buena tarde. No se vaya, lo mejor de la fiesta brava en nuestro siguiente programa, Toros. Y recuerde, a las 8 de la noche, La Caravana le invita a quedarse.